Es así, dirigentes de Cara a Cara llegaron hasta la gobernación de Cochabamba y bloquearon la avenida Roma exigiendo el traslado del botadero. Los representantes de las 76 OTBs de la mancomunidad de Cara a Cara tomaron la vía, pidiendo una audiencia con el gobernador para exigirle que pueda emitir la ficha ambiental y se pueda ejecutar el traslado de relleno sanitario. No descartan de salir a las calles y bloquear el botadero a partir de este lunes, si no logran reunirse con el gobernador. La gobernación hasta ahora no ha otorgado ficha ambiental para que se traslade la basura al otro sector. Por ese motivo nosotros molestos, incluso habíamos mandado varias notas pidiendo audiencia al señor gobernador, pero hasta el momento no nos ha dado audiencia. Por ese motivo nosotros hemos venido a una comisión. Ahora, si es que no nos da audiencia hoy día, seguramente vamos a salir a las calles, incluso vamos a cerrar el botadero de Cara a Cara. El espacio en Cara a Cara ya no haya colapsado por ese motivo. Sí, parte de la autoridad, tal vez de la alcaldía, incluso han autorizado para que traslade la empresa mismo a otro sector, pero sin embargo aquí lo que están troncando. ¿Y qué es lo que ocurre a esta hora de la tarde? Nosotros estamos en vivo desde la avenida Roma. Lady Guzmán, continúa la protesta, el bloqueo en el lugar. Exactamente, continúa esta medida de presión que se está llevando a cabo sobre la avenida Roma. Esta ruta está pues bloqueada, es justamente la que recorre desde el puente Huaynacápaco, viene desde el oeste hasta el este de esta avenida. Estamos con quienes son los protagonistas, justamente el distrito número 15, que está exigiendo la ficha ambiental, esto para que se traslade el botadero de Cara a Cara. Ellos anunciaron ya las medidas de presión que van a tomar si no obtenían esta ficha ambiental, y ahora están comenzando con las medidas. Estamos con el representante de Control Social del Distrito 15. Buenas tardes. Bien, comenzaron, como ya lo decíamos, las medidas de presión para que se les otorgue esta ficha ambiental y se traslade el botadero. Sí, lastimosamente hemos estado nosotros pidiendo hace 2 meses atrás una audiencia al señor gobernador. Igualmente, hace 3 semanas hemos estado persiguiendo este tema. Lastimosamente no hemos sido atendidos, como ustedes habrán visto en prensa, desde en la mañana hasta esta hora. Seguimos esperando la presencia de nuestras autoridades. Lastimosamente no están aquí y nos obligan a tomar medidas de hecho, nos llevan a tomar medidas de hecho, porque esto es responsabilidad de la gobernación, porque hasta ahora no nos da una solución definitiva sobre el tema del botadero, porque es una responsabilidad de toda la gobernación y también de la alcaldía. Ustedes han insistido, han tenido reuniones, han tenido también que solicitar la presencia del gobernador. ¿Qué respuesta han recibido hasta el momento? Lastimosamente lo que ellos indican de que, bueno, nos van a atender, pero nunca disponen de tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, debido a la vida útil del botadero, bueno, ya no entra más basura. Entonces, nuestra pregunta es dónde o cómo se pretende dar solución a esta problemática de la basura. Entonces, de aquí a unos 8 meses o un año ya no vamos a tener espacio en el botadero. Entonces, tiene que haber una respuesta multifuncional, no solamente de la gobernación, sino también de la alcaldía, para sentarse en tiempo y materia y no utilizar esto como un pretexto político. Entonces pensamos de que ambas partes deben sentarse. Le agradecemos a los representantes del Distrito 15, Control Social en este caso, y también pues a todos los dirigentes también están en este lugar, anunciaron bloqueos, incluso anunciaron que posiblemente bloqueen el ingreso al botadero de Cara a Cara, y en minutos más nos dicen de que la gobernación también se va a pronunciar acerca de este tema. Nosotros estaremos atentos a esta información que se brindará nada más pues en alrededor de 15 minutos, nos dicen por parte de la gobernación de Cochabamba. Perfecto, Lady, entonces hasta ese momento.